Hola a todos, yo soy Nani del canal Nani Maker. Bienvenido una vez más a mi canal. Pero si es la primera vez que me ves, te invito a que te suscribas y me sigas a través de mis redes sociales. Hoy traigo para ustedes el tag de ¿qué hay en mi bolso o cartera? Sí, realmente tiene bastante tiempo rodando por internet, pero hasta ahora me animo a hacerlo. Así que aquí va. Realmente es bien pequeña porque no me gusta cargar ese peso en el hombro y estar todo el día con ese peso fastidiada, entonces trato de tener solamente lo necesario. Entonces les voy a mostrar bolsillo por bolsillo que hay acá. En el primer bolsillo encontramos mi monedero, cartera, billetera. Acá adentro están mi identificación, algo de dinero, ¿qué más hay acá adentro? Mi identificación, algunos papeles, algo de dinero y un pendrive. Pues sí, eso es lo que hay dentro de mi monedero y en este pequeñito bolsillo tenemos nada. Esto tiene esta cuerda larga, no la trajo, pero yo se la coloqué porque muchas veces no salgo con esta cartera si voy cerca y solo me llevo lo esencial que sería, cabe mi celular, el dinero, las llaves y mi identificación. Esto me lo cuelgo en el cuello, en el brazo, simplemente lo llevo de la mano y evita que se me quede puesto en algún sitio y lo pierda. En este bolsillo, ¿qué más hay? Esta carterita, neceser, cartuchera, en la que guardo que sí, el papel higiénico y las cositas femeninas y pastillas. Acá tengo algunas pastillas y acá tengo algunas cositas que necesito, incluyendo ganchitos o bolitas y hasta unos audífonos. Realmente aquí guardo como que todo lo que no quiero que esté suelto por allí. Y en este bolsillo ya no hay más nada, déjame ver, no, ya no hay más nada. Paso al otro bolsillo en el que está mi estuche de maquillaje, que ocupa la mitad de la cartera, por eso muchas veces ni siquiera lo llevo si voy a una jornada corta en la que sé que no me tengo que retocar una o dos horas, no llevo este peso, pesa muchísimo, pero si es todo el día, si lo llevo. Aquí tengo también algunas cositas que si base, sombra de cejas, y también es lo que uso a diario, porque simplemente lo tomo, me maquillo y ya, y no tengo que tocar las cosas donde están, que si las sombras y esas cosas que no uso a diario. Entonces este sería mi hermoso neceser de maquillaje. Y en este bolsillo también hay sin esto no salgo en esta época del año, siempre salgo que sí con la parka, pero por si acaso me da más frío, en la cartera llevo un cuello y mis guantes. Dentro hay un bolsillo interno en el cual tengo un rosario que me regalaron y siempre cargo conmigo en las carteras. Si cambio de cartera, cambio también el rosario a la siguiente cartera y ya no tengo más nada. Y en el bolsillo de afuera tengo un lapicero, un marcador y zarcillos. Esto pasa muy frecuente porque se me olvidan los zarcillos, me gusta tener un par guardado en la cartera. O muchas veces voy tarde, entonces ay, me pongo en el carro y los lanzo allí y ahí quedan perennemente y se me olvida que están allí. Entonces, bueno, eso es todo lo que hay en mi cartera. Como les comenté al principio, no me gusta tener la casa en la cartera. Realmente siento que solo me hace falta un antibacterial, gel antibacterial y listo. Estoy por comprarlo y ya. No me gusta tener que si tantas cosas en la cartera porque me da flojera en esta época del año. No hay mucho sol, así que no llevo los lentes. Esa es otra cosa que falta aquí, mis lentes de sol y ya, no más nada en la cartera. Si te gustó este video, no olvides darme un like, compartirlo con tus amigos, suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima. Bye.